Hola, en este vídeo comenzamos con el primer tema de Rey de Reyes, el primer tema que compone esta obra, que es una alegría que titulo Calle San Francisco. Es una alegría muy tradicional, está hecho adrede, intentando reproducir cuando Paco de Lucía nace en Algeciras, en la calle San Francisco. Suponemos que más o menos este tipo de alegrías sonaría constantemente por allí y lo oiría incluso antes de que tocara o se acercara al flamenco. Voy a dividir esta alegría en cuatro bloques, en cuatro pequeñas composiciones. Ya sabéis que los toques flamencos de concierto están divididos por pequeñas composiciones que vamos uniendo, ¿no? Y en cada bloque o estas microcomposiciones, pues van apareciendo diferentes elementos que son los que componen un toque, ¿no? Como puede ser la falseta o el remate o los patrones rítmicos, rasgueados, etc. Aquí comienzo con la introducción más típica de una alegría. O sea, antiguamente lo normal era comenzar así, rasgueando sobre los tres acordes principales de la tonalidad. La introducción o el cliché típico de introducción rasgueado que hacemos en las alegrías, en cualquier tonalidad que tocamos alegrías, se compone de cuatro compases. El primer compás comienza en la tónica, en este caso esta alegría está compuesta en do mayor, en el primer grado, y nos lleva en el tiempo 10 a cambiar a la dominante. Primer compás. En el segundo compás vamos desde el quinto grado, desde la dominante, a la tónica, igual, cambiando en el tiempo 10. El tercer compás nos va a llevar desde la tónica, que haremos con séptima, porque al mismo tiempo es acorde de paso dominante de fa, porque nos llevará al cuarto grado. Y por último, el cuarto compás de esta introducción se reparte entre los tres acordes. Los tres primeros tiempos los haremos en el cuarto grado. Continuamos en el primer grado, en la tónica, con los tres siguientes tiempos. Los otros tres en la dominante para caer en el 10 en la tónica. Os cuento esto porque, y os hablo por grados, porque esto transportado a mi o a la, que son las otras dos tonalidades más usadas, ocurre exactamente lo mismo, ¿no? ¿Cuántas veces habréis oído esto? Bien, pues es lo que os acabo de contar, pero en mi. En este caso estamos en do. También es muy importante esta estructura de cuatro compases porque las falsetas primitivas y tradicionales y todavía modernas siguen utilizando esta estructura de cuatro compases para crear las falsetas. De hecho, prácticamente toda la alegría, las cuatro falsetas que nos vamos a encontrar aquí, están compuestas sobre esta estructura, ¿no? Bueno, en este bloque, después de la introducción, hago una falseta muy sencilla, como digo, utilizando esta estructura. Le sigue un remate y una llamada con el que doy por concluido esta primera composición para después iniciar el segundo bloque, que lo vemos después de que veáis ahora todo seguido este primer bloque a velocidad lenta y con el flamencómetro en la esquina para situaros siempre en qué tiempo del compás nos encontramos. Hasta ahora.
Thank you.